Ya me voy, camino hacia la puna, porque se durmió la luna en aquel frío arenal, y le prometí taparla con la manta hecha de lana que los collas bautizamos barracán. Y le prometí taparla con la manta hecha de lana que los collas bautizamos barracán. Sé que la luna bajó del cielo porque quiere ver al dueño de su ardiente corazón. Dicen que es el dios de las vicuñas, de pastores y rebaños que transitan la región. Bueno, esta noche va a ser un espectáculo norteño, diría yo, más bien tucumano, más que nada, porque, bueno, venimos tres solistas de Tucumán, si bien yo soy el que canta esta noche, el dueño del espectáculo de alguna manera, pero traigo dos solistas que impresionantes también de allá, como el Mono Villafañe, un amigo y para mí uno de los mejores, si no el cantor, mejor cantor de samba que vas a escuchar en tu vida. Después yo, por supuesto. No, para mí es un cantorazo, y su hija Noralía Villafañe, que también canta muy bonito, y siempre con el mismo acento, en la samba, en la forma de cantar la samba tucumana, con la samba lenta, cadenciosa, muy decidora, esa es la samba tucumana. Aquellas pircas que quedaron olvidadas cerquita del Aguilar. Yo nací minero allá en Tres Cruces, en Pirquita o Pan de Azúcar, la verdad que me olvidé. Yo nací minero allá en Tres Cruces, en Pirquita o Pan de Azúcar, la verdad que me olvidé. Yo canto desde muy chico, desde los 8 años aproximadamente, ya arrancamos a tocar y a cantar. Si bien canto de siempre, folclore, siempre he cantado folclore, más que nada porque ha habido mucha vivencia en mi casa, en mi familia, digamos, siempre con el folclore. En realidad cantamos un poco de todo, pero nos dedicamos al folclore. Y esto de hacerlo como una carrera ya firme, ya tiene unos casi 20 años. Que la luna alumbre siempre, siempre más. Coquena, coquena. Y yo siempre digo que le canto a... Soy medio romántico al hacer, busco las zambas, digamos así, hacia el amor, a la mujer, digamos, lo que más me gusta. Y también, bueno, hacemos siempre, nosotros los tucumanos cantamos mucho al cerro, a la provincia, a la tierra, como se dice. Pero más mi estilo hacia el amor, hacia la mujer, en ese orden. Pero con el estilo de la samba tucumana, soy así tranqui, cadencioso, una samba lenta como es la tucumana, no como la salteña, que por ahí un poquito más rápida, le llaman carpera allá en Salta, esa samba rápida, la del tucumano es más lenta. A ver si les gusta. Bueno, también esta noche están invitados el ballet de la municipalidad, de acá del Centro Cultural de Radatili, que también van a bailar gatos, chacareras, ambas, así va a ser lindo. Y bueno, y el público, el que quiera bailar, estamos todos invitados y a participar, o sea, que sea algo lindo, alegre, y para escuchar, como te digo, la samba tucumana, que por ahí estamos tan lejos que no sé si ya está tan difundida por acá, pero me halaga de alguna manera que uno venga a hacer este pequeño camino por acá. Rosa galana, la más bonita
tucumana. Y para mí es algo muy lindo, o sea, el folclore es las raíces de uno y la identidad de uno. Yo siempre digo que nosotros, los argentinos, y en Tucumán también pasa, qué lindo sería de que haya, como hubo en otras épocas, que una clase de folclore que sea obligatoria de alguna manera en las escuelas de los chicos, en las escuelas públicas, porque considero que ahí están, se maman nuestras raíces, nuestra identidad. No importa de qué parte seamos, de qué región, el folclore es todo, digamos, en la Argentina. Como existe el tango, puede ser el tango, puede ser el mismo folclore que conocemos como folclore tradicional, o puede ser la cumbia, o puede ser, todo es, el folclore es todo. Pero yo creo que esto habla de la identidad de uno, de las raíces de uno, qué somos, por el gaucho, por toda esa historia, y eso es lo que somos. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras la tempranera de mis arrestos prisionera. Si bien este es un camino hermoso, pero también duro a veces, sacrificado por la pelea, por decirlo de alguna manera, o la lucha de ir llegando a distintos lugares que se van objetivos, por ahí decirlo de alguna manera. Bueno, he tenido la suerte de estar en muchos festivales nacionales y provinciales, de los cuales, por ejemplo, en Cosquín, bueno, me tocó estar, digamos, en 2008 por primera vez, 2009 después y 2011 junto a Vitillo Ábalos, que hoy tiene, ya cumpliendo, a ver, ahora a fin de mes cumple 94 años Vitillo Ábalos y sigue cantando y zapateando. La verdad que Radatili es una ciudad muy hermosa, Comodoro también, es una ciudad que sorprende, digamos. Veníamos hablando cuando veníamos de viaje con uno de los chicos que veníamos y no sabía con qué compararlo, digamos, que no conocía él tampoco. Yo ya conocía acá, pero no había venido a cantar, vine a la casa de unos amigos. Y no sé, se me ocurrió decirle, en Tucumán tenemos una localidad como Concepción, por ejemplo, así decía yo algo, pero no, o sea, entrando, o sea, te das cuenta, es mucho más grande, mucho más ciudad, más moderna, más contemporánea, y bueno, Radatili es precioso, realmente. Y bueno, la verdad que mucha calidez, es un lugar hermoso, es un centro cultural, sé que es nuevo, y están empezando a hacer muchos tipos de obras y eventos y cosas, pero muy armado, muy completo, muy bueno, con un sonido muy lindo, las luces, toda la infraestructura muy linda, así que realmente creo que va a venir más de uno acá a tocar, si Dios quiere. Y espero que no sea la última vez. De mis arrestos prisionera. Te coroné. Fuerte el aplauso a Daniel Cuello, Tanio Quicano, mi hermano, mi cumpa. Fuerte el aplauso a los bailarines.